Este viernes en la comunidad de La Colonia, en el Cantón de Osa, el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, don Alejandro Picado, se reunió con los alcaldes de la región Brunca del país como seguimiento a todas las iniciativas, proyectos que vienen para esta zona, al igual también para prepararse ante eventuales situaciones de emergencia que se puedan estar presentando en los 7 cantones de la región Brunca de Costa Rica. De estos 7 alcaldes, pues se tuvo la presencia de 6, no se contó con la presencia del alcalde de Golfito. Bueno, pero es una inversión bastante importante que viene para esta zona, proyectos en puentes, caminos y también la intervención de centros educativos. Efectivamente, es un proceso que estamos trabajando no solamente con la zona sur, sino con todo el país, pero en este caso particular tenemos muchos proyectos que tenemos que desarrollar conjuntamente de cara al empréstito PROER y de los 700 millones de dólares. Solo para la región sur vienen 103 millones de dólares que tenemos que ejecutar por decretos de emergencia, más 74 millones de dólares que son por riesgo inminente. Así que el trabajo que nos espera es muy grande. 70 planes de inversión ya fueron aprobados en junta directiva y hay 17 planes de inversión que se están atendiendo con el Fondo Nacional de Emergencias que también ya fueron aprobados por la junta directiva. Esta combinación de planes aprobados suman 35 mil millones de colones. Bueno, don Alejandro, es una inversión bastante importante que viene pero para todos los cantones, ¿verdad? Un poquito para cada uno. Es correcto, es una distribución que responde al huracán Julia, por ejemplo, las afectaciones del huracán Julia y planes de inversión que hemos venido tratando de rescatar de otro tipo de emergencias también. Más de 70 planes de inversión ya están aprobados del proyecto PROERI y 17 planes de inversión del Fondo Nacional de Emergencias. Y aquí quiero aprovechar el espacio porque hay personas que dicen que nosotros le quitamos la plata a la zona sur. No es cierto, la plata de la zona sur ahí está, justamente para poder seguir trabajando y poder seguir recuperando. Nosotros como Comisión Nacional de Emergencia lo que hemos hecho es un ejercicio responsable con la región. ¿Para qué? Para que hoy tengamos 87 planes de inversión ya que fueron aprobados en junta directiva. Inversiones importantes que vienen mucho a tema de puente y tema de centros educativos. Efectivamente, viene mucho en la parte educativa, mucho a puentes, pero también quiero aclarar que hay intervención de caminos también. Otro de los objetivos también de esta reunión era precisamente dar información, capacitar a los alcaldes, muchos de ellos que, bueno, en su mayoría asumieron en mayo anterior las alcaldías y por supuesto hablar de la prevención para que conozcan en sus comunidades y cómo reactivar cualquier situación de emergencias. Este tipo de acercamientos tiene el objetivo precisamente de venir a darles los conocimientos, las herramientas de cómo se trabaja la gestión del riesgo desde la prevención, los preparativos y respuesta y la fase de reconstrucción. ¿Qué es lo que tienen que hacer ellos como gobiernos locales para poder, por ejemplo, acceder al Fondo Nacional de Emergencias, para poder trabajar las capacitaciones, los preparativos y respuesta, la presupuestación, por ejemplo, que tienen que hacer para poder atender primeros impactos, entre otras cosas como temas de legislación también. El proceso es importante porque hubo una rotación de alcaldes y nosotros preferimos que ellos tengan las herramientas antes de que suceda una emergencia, que no los tome por sorpresa. Ese proceso de enlace de esfuerzos, ese trabajo coordinado entre ellos y nosotros es fundamental. Nosotros somos el rector del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y lo que estamos trayendo acá es precisamente información para que ellos tengan de primera mano las herramientas necesarias para responder a una emergencia. Bueno, eso es sumamente valioso, ¿verdad? Sabemos que los ingresos se hacen normalmente a la línea 911 y de ahí ya se redireccionan a cada uno de los cantones. Eso es en respuesta, pero recuerde que la gestión para la reducción del riesgo de desastres lleva fases. ¿Qué hago en la parte de prevención? Organizo comunidades pellizcadas, les enseño a hacer el plan comunal de emergencias, organizo los comités municipales de emergencia, el comité regional de emergencia, la representación, y aquí hago la aclaración de que existe un sistema nacional de gestión del riesgo que está integrado por todas las instituciones, el ICE, acueductos y alcantarillados, el IMAS. Cuando nosotros tenemos una emergencia, todas esas instituciones van y responden, ¿verdad? Entonces el IMAS llega y hace la valoración de las viviendas, el ICE va y ve cómo quedaron la postería, la electricidad, las telecomunicaciones, acueductos alcantarillados, etcétera. Entonces esa institucionalidad es la que nos diferencia como país, porque en otros países esto lo hace el ejército,
Nosotros no, nosotros apostamos por un sistema nacional de gestión del riesgo en donde incluso la sociedad civil organizada, que es lo que estamos apuntando, ya tenemos más de 540 comunidades pellizcadas y son las mismas personas. Su vecino, mi vecino, usted. Entonces hago un llamado también para que la gente se sume en este ejercicio y seamos parte de la solución. Bueno, don Alejandro, el tema de prevención es importante. Estamos, por ejemplo, hablando propiamente de la región Brunca, una zona propensa a mucho deslizamiento en la parte más montañosa como Pérez de León y Buenos Aires y Cotobruz, y tenemos muchos problemas también con inundación acá en la parte donde nos ubicamos como Osa, también Golfito y corredores que generalmente presentan esa situación. Nosotros no vamos a poder cambiar la amenaza. Lo que sí podemos cambiar son las condiciones de vulnerabilidad. Eso es como cuando usted, tenemos una gripe, pero su sistema de defensas está alto o bajo. Lo que tenemos que hacer es prepararnos. Entonces, entre más preparados estemos para enfrentar las emergencias, la vulnerabilidad va a ser menor. Entre menos preparados estemos o menos conocimiento tengamos, menos identificados tenga un gobierno local los riesgos, no va a poder gestionarlos. Si un gobierno local no sabe cuáles comunidades son donde tiene que tener sistemas de alerta temprana, comunidades organizadas, difícilmente podrá gestionar el riesgo sobre esas comunidades. Pero si ya sabemos que tenemos comunidades que son vulnerables, podemos trabajar como dándoles, por ejemplo, simulacros, enseñándolos a hacer simulacros, los censos de personas vulnerables, como las personas con discapacidad, para no dejarlos atrás. El tema del preposicionamiento de los recursos de las bodegas, el tema de albergues, entre otros. En TV Sur, Pérez Celedón, tuvimos la oportunidad de conversar con los 6 alcaldes que se hicieron presentes en esta cita. ¿Cómo se preparan y qué les parece ese tipo de acercamientos? Igualmente, también conocer un poco de las inversiones que se van a realizar en sus cantones como parte de los recursos de la Comisión Nacional de Emergencias. Un primer acercamiento de las nuevas autoridades locales para el tema de todos los millones de la Comisión Nacional de Emergencias de la zona sur, que por ahí la prensa estuvo divulgando, pero ya queda claridad que ahí están los recursos y que están destinados para nuestros cantones. A partir de ahí le dijimos a don Alejandro, señor presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, que era más fácil para él viajar de allá hacia acá que todos nosotros desplazarnos hacia allá, y hoy estamos acá con una capacitación de los procesos, los procedimientos que debemos de llevar en la atención a emergencias. Viene una inversión alta también para Buenos Aires, precisamente por eso. Sí, correcto. Buenos Aires tiene 14 proyectos, hay algunos que ya están en curso, estamos ya finalizando uno que es el puente sobre el río Amacas, que es una colindancia con San Vito. Y tenemos otros proyectos que ya vamos a inaugurar, como el puente en Colinas, y también algunos proyectos que están a la espera, que le corresponde al Ministerio de Educación agilizar ese proceso, y que hoy yo sí estoy planteándole acá a don Alejandro en Comisión de Emergencias la emergencia que tenemos. En este caso con la Escuela Holanda, que ya hay una orden de desalojo y esta semana tienen que ver qué hacemos con los niños y no sabemos qué vamos a hacer. De mi parte y como representación del Cantón de Cotoruz estamos muy contentos en realidad por el acercamiento que tenemos con el gobierno central y principalmente con el gobierno de la Comisión de Emergencias, con el presidente de la Comisión y todos los funcionarios, y que de verdad se ha visto la respuesta positiva. Por cierto, hoy estamos habilitando un paso entre los dos cantones, tanto de Buenos Aires como Cotoruz, con un puente Bailey que se terminó y que de verdad que eso los va a traer mucho beneficio, y los planes de inversión que vienen ahí de camino, que es gran fortaleza para nuestro cantón. ¿Más o menos cuántos proyectos vienen en el caso de Cotoruz? Aproximadamente 13 proyectos entre escuelas y puentes. Bueno, eso es sumamente importante porque son necesarios. Claro que sí, es muy importante y que la población está necesitando, y que a través de la Comisión de Emergencia y el gobierno local y las instituciones podemos lograr de darle ese buen resultado a nuestro cantón. Conversando temas importantes también, porque viene la época lluviosa, entonces tenemos que estar bien, bien informados, por supuesto que también como parte de las gestiones de este nuevo arranque, ¿verdad?, como alcalde. Entonces, pues recibiendo una serie de capacitaciones, principalmente
temas de organización, también es importante que lo sepan, ya estamos a nivel de Comité Municipal de Emergencia en Pérez de León, pues estamos organizados, tenemos todo bien identificado, equipos de primera respuesta, segunda, tercera y así sucesivamente, están viendo también cuáles son los alcances que podemos tener, dígase, esos primeros impactos cada vez que sucede algo y se llama el 911, depende de la magnitud del suceso, de una vez se puede proceder con un primer impacto y hay apertura total por parte de la Comisión Nacional de Emergencia. ¿Por sucesos, este paquete de proyectos, cuántos vienen para Pérez de León? Sí, vamos a ver, con el préstamo de los 700 millones de dólares que se habla, estamos hablando como de unos 13 proyectos, principalmente son proyectos de escuelas nuevas, reconstrucción de escuelas, ¿verdad? También tenemos algunos proyectos de algunas obras importantes como lo son puentes, que de hecho ya el día de ayer recibimos el acuerdo por parte de la Junta Directiva, donde nos da la aprobación del puente en el sector de Guaguas, Tres Piedras, y también el puente en el sector del Bajo de Las Bonitas. Son dos obras que en su momento fallaron completamente y bueno, ya vienen esas estructuras. De igual manera, también hay otros empréstitos que se están realizando, donde vamos a poder incorporar algunas otras de las necesidades que ya existen, que se involucraron o se incorporaron en su momento en la tormenta Julia o en la tormenta Eta, ¿verdad? Que todavía están parte y son vigentes en ese plan de ese decreto que dura 5 años, ¿verdad? Entonces, pues la idea es esa, es continuar adelante aprovechando pues las oportunidades que también tenemos y la apertura que ha existido en este sentido, pero sobre todo pudiendo llevar a las comunidades esas necesidades. Ahorita estamos en la comunidad de la fila de San Marcos con una inversión de un primer impacto que se solicitó, 300 horas máquina, porque es una área que nos ha dado muchos problemas como municipalidad, acudimos de forma inmediata, pero no fue suficiente la estructura, entonces ahí estamos y es parte de lo que menciono. Sí, sumamente importante, nos da herramientas, ¿verdad?, para mejorar en los procesos en los que tenemos que participar nosotros para atender las necesidades que se generan en las comunidades de nuestros cantones. Se viene una importante inversión, en el caso de OSA, ¿de cuánto estamos hablando? Estamos hablando de más de 150 millones, si no me falla la memoria, ¿verdad? Varios proyectos que se van a generar en diferentes comunidades y que van a resolver algunas necesidades que se han venido postergando en el tiempo. Estamos muy satisfechos con la relación que estamos estableciendo con la Presidencia Ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencias y con estos procesos que estamos trabajando en conjunto. Y me imagino que importante es este tipo de formación. Sí, sumamente importante para mejorar en los procesos en los que tenemos que nosotros participar, en la atención de emergencias, en los primeros impactos, en la elaboración de proyectos, y agradecemos mucho que se generen estos espacios. Nosotros súper contentos por la apertura que ha tenido la Comisión Nacional de Emergencias y bueno, aquí estamos todos los alcaldes de la región sur. Para nosotros es sumamente placentero, es sumamente motivante y me parece que para el pueblo es súper bueno, ¿verdad?, que podamos acceder a este plan de inversiones para nuestros cantones. En el caso del cantón que usted representa, ¿cuántos proyectos se vienen para acá? Nosotros tenemos alrededor de 7 proyectos, son algunas reconstrucciones de escuelas y 2 puentes que se van a hacer, uno en una zona indígena y el otro una parte importante que conecta una parte de nuestra región que es muy de mucha palma, entonces son muy importantes para nosotros en este caso. Y en este caso también el tema de formación para estar preparados ante cualquier eventualidad. Claro, por supuesto también. Nosotros bueno, hoy recibimos una capacitación importante donde nos acompañaba nuestro equipo técnico y pues ya queda listo para que en cualquier evento podamos responder de manera satisfactoria y sobre todo acorde a los procedimientos que tiene la Comisión Nacional de Emergencias. Efectivamente, nosotros tenemos 7 centros educativos beneficiados con el fondo de la Comisión de Emergencia y actualmente también se está trabajando en la intervención de una quebrada La Palma que afectó hace poco a unas familias. Pero sí, la Comisión de Emergencia, como lo dije anteriormente ahí, nos ha dado un alivio a ese cantón de algunos temas que nos surgen y que afecta a la gente que ya ha perdido la esperanza por las inundaciones y que la recuperan cuando ya se ve que se está rehabilitando de nuevo las condiciones de ellos. Bueno, y este tipo de procesos, más como ustedes que están iniciando como cantón, son sumamente valiosos. Claro, y para nosotros es nuevo todo, ¿verdad? Porque estamos aprendiendo a hacer todos los trámites y todo, pero son sumamente valiosas porque tampoco tenemos maquinaria ni nada y eso nos alivia. Las gestiones son un montón en beneficio de la comunidad.
El presidente de la Comisión Nacional de Emergencias resaltó que este tipo de acciones se concreten. Esto para que sean los alcaldes los que conozcan de primera mano cómo se debe trabajar. Este es un ejercicio que yo creo que tiene que ir para los dos lados y en las dos direcciones. Yo como ciudadano tengo la responsabilidad de poder ir al Comité Municipal de Emergencias y preguntar qué están haciendo por mí. Eso es un tema importante, pero no para dejarles toda la responsabilidad a ellos, sino para ver yo en qué puedo sumarme. ¿Qué puedo yo hacer para hacer que baje ese nivel de vulnerabilidad y poder ser parte de la solución, que es lo que le estaba mencionando? ¿Cómo me puedo yo sumar para que el Comité Municipal de Emergencias pueda actuar de una manera mejor? Don Alejandro, es importante también aprovechar las circunstancias hoy, que hablemos un poquito de la ruta del Cerro de la Muerte también, porque cuando se habla de emergencias, una de las rutas, por ejemplo, que en ese momento sabemos ya que Emergencias del MOP trabaja en puntos específicos, pero es una ruta bastante vulnerable. Sí, el Cerro de la Muerte es una ruta como la 27, como la 32, que realmente, como usted lo dice, es muy vulnerable. Aquí lo que tiene la población que tener claridad es que cuando tenemos una saturación de suelos importantes como la que hemos tenido ya después de 20 ondas tropicales que nos han afectado, más la afectación que tuvimos del huracán Beryl, cuando la zona montañosa se saturan los suelos también, tenemos propensión a deslizamientos y tenemos que tener mucho cuidado cuando viajamos en carreteras. Mi recomendación para los conductores es que estén atentos a las publicaciones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que es el rector en esta materia, para que tomemos previsiones. Si está lloviendo muy fuerte, es mejor retrasarse unas 2 horas y no exponer su vida y tratar de evitar la circulación por estas vías. La primera cita de los jerarcas municipales se dio en San José con el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, donde se abordaron temas importantes de inversión. Hoy acá, propiamente en la comunidad de La Colonia, en el Cantón de Osa, principalmente era una capacitación y que también se aclararan dudas con respecto a los diferentes procedimientos que se siguen para la atención de las emergencias y que conozcan también un poco el tema de las alertas. Así que información importante que se va a generando desde esta parte de la zona sur del país. En cámaras, Alan Cascante, Carmen Picado Navarro les informa.